Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Cómo les va? Como les había prometido, ustedes querían ver videos de lo que está disponible. Entonces, pues aquí les vamos a traer este catálogo. Aquí desde el Rancho La Esmeralda de Don Jovel. Recuerden que él tiene diferentes tipos de razas, aunque su línea principal es la raza Gir. Con él trabaja bastante con ese tipo de raza, ¿verdad? A veces preguntan sobre las edades y los precios. Muy buenas preguntas. La respuesta sería que no sé si el motivo a veces es pensando que si la edad es joven, el precio podría ser menos. En el caso de razas puras, no funciona de esa manera. Ahí como es el asunto de la genética lo que se vende, pues se mantiene el precio, independientemente sea una novillita ahí o ya más grandecita. O a veces quizá porque usted quiere ahí tener su propio ganado, no quiere algo que sea ya de primer parto, un torete que quizás solo esté a punto de trabajar. Pues bien, por eso es importante. De cada uno de estos que está, lo que quiero decirles es de que, según nos ha dicho Don Jovel, pues hay algunos que son de 3.000, 4.000, 5.000. Solo que así individualmente de los que están viendo no tengo el dato exacto, el dato preciso. Pero sí siempre les animo a poder hacerlo de siempre, ¿verdad? Que cuando miren ahí algo que a ustedes les parezca, pues díganos, escríbanos. Y ahí les vamos a dar el número de Don Jovel para que ahí le puedan preguntar directamente. Para que no se confundan, algunos dicen es que quizás él se enoja porque uno solo le pregunta. No, ¿verdad? Él me ha dicho, no, si se me preguntan, está bien, ¿verdad? Lo que quizás ya molesta un poquito, y lo voy a decir, es que a veces quizás él ya tiene hasta pactado, hasta tratado un animal, y él me menciona de que de repente alguien se le echa para atrás, ya contrato y todo, ¿verdad? Y la molestia es porque quizás ese animal se pudo haber vendido porque alguien también ofertó por él, pero como ya estaba apartado, ya no se vendió, pero resulta que quien lo había apartado tampoco lo compró, entonces pues al final no se pudo vender. No sé si me logro explicar, pero según hemos platicado con Don Jovel, eso es lo que le causa la molestia, no precisamente el hecho de que pregunten. Así es que pueden hacerlo siempre y ahí vamos a estar pendientes siempre de sus respuestas, de sus comentarios. Ahí estamos en contacto siempre, amigos. Disfruten el resto del video.